Buenas a todos y bienvenidos a Audiotalaya Extra, el programa de los viernes. Hoy está con nosotros Coco Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros, contigo. Bienvenida al extra de Audiotalaya. Bueno, como ya decíamos antes fuera de cámara, esto es, ya sabéis que es una cosa muy improvisada. Los que ya seguís el canal sabéis que hoy tenemos entrevista, con lo cual este programa sí que se va a emitir en podcast y se va a subir a YouTube. El otro, el de las grabaciones de campo, ese se queda en Twitch y lo que se queda en Twitch se queda en Twitch. Y los que no conozcáis a Coco, hoy es un momento ideal para adentrarse en su trabajo junto con ella. Os iremos compartiendo enlaces y enseñando en la versión para Twitch cosas de su página web y de sus proyectos, y los que lo escuchéis en podcast, pues os buscáis la vida que para eso está Google y tiene también muy bien documentado su trabajo, así que está muy accesible. Los que nos estáis escuchando sabréis que hemos arrancado el programa con una pieza musical que es forma parte del último trabajo discográfico en el que has colaborado junto a Iván Cebrián y con Suso Saiz, con vuestro proyecto Menhir. No sé si quieres, empezamos por eso, yo qué sé, por empezar la casa por el tejado y hablar un poco de este disco que se acaba de publicar, que fue como, bueno, para mí fue una sorpresa decir, hostia, qué chulo que se junten aquí estos dos proyectos artísticos y salga un disco, la verdad, que tan fantástico como el que acabáis de publicar. Contanos un poco de eso, si quieres, empezamos pues por nada, ahí. Nada, estamos súper contentos, vamos, pero son estas cosas que cuando ya se publica y tú ya estás en otras batallas y a mí se me... ¿no? Como que ya hacía tiempo que lo teníamos hecho y estábamos buscando sello y tal, y muy guay, la verdad. Bueno, conocimos a Suso a raíz de Encuentros Sonoros, que era como un ciclo de cosas de música experimental que hacíamos en Bellas Artes. Y allí la verdad es que, vamos, que aceptó la invitación, vamos, sin conocernos de nada, le abordamos en un concierto que dio en la Casa Encendida y desde entonces como que nos enamoramos de él como persona, aparte de su obra a la que admiramos y admirábamos mucho, ¿no? Entonces, nada, pues a raíz de ese concierto y luego pues estuvimos quedando y tal y salió un poco natural de quedarnos, o sea, quedar a tocar porque los dos trabajamos con improvisación, ¿no? En sesiones de impro y cosas así y entonces pues nada, pues quedamos una mañana para hacer una impro juntos los tres y de ahí salió el disco, o sea que realmente no fue una cosa muy premeditada y tampoco muy... elaborada después a nivel de producción, como que intentamos darle forma a las canciones que salieron ahí. Algunas sí que en algunas sí que jugamos más como a hacer una composición basándonos en el azar y cosas así. Y poco, o sea, vamos, que fue un poco como ese encuentro en realidad. Queremos volver a hacer ahora otra sesión de impro, pero sí, como que nació un poco de ese conocernos a través del sonido, porque al final es como nos gusta. ¿Qué forma más, o sea, además que asequible todo, ¿no? Porque, o sea, tenéis ahí, el disco sale, vamos, se escucha, te lo tragas de una tacada, porque entra como muy bien. Obviamente, pues claro, los talentos de los tres implicados estáis ahí. Pero sorprende, ¿no? También ese modus operandi que a veces nos resulta que es como muy de lo que teníamos que hacer al principio, pero luego no vamos a desarrollarlo. Y resulta que al final la primera toma es la buena, ¿no? De alguna manera. No, era, bueno, pues, no te he tirado ninguna pregunta aquí, ¿eh? Eso también sucede. Sí, yo soy seguidora del programa y ya sé que no hay preguntas y que esto es... A veces la hay, a veces no la hay. Sí, sí. Y sí, la verdad es que es una sorpresa, vamos, que, bueno, también es que contando con Suso, pues cualquier cosa que salga de lo que hace siempre está bien colocado, ¿no? Que para mí esa es la maestría que tiene unas tablas y un propósito, ¿no? Con la música, que eso, que él se coloca y empieza a sonar y es Suso y además es
el formador, ¿no? Nada más te pones. Y supongo que también eso era un poco el estado en el que nos puso a nosotros, ¿no? De tocar con él, de Claro. decir, bueno, pues vamos a hacer, esto es lo que es, ¿no? Y esto es lo que... Sí, y luego también nosotros a veces le damos muchas vueltas a la producción y luego a veces no haces más que como llevarlo a un manoseo, ¿no? Como que a veces es como... Porque ya estás en otro sitio, es como que haces una cosa y vas aprendiendo y vas teniendo nuevas técnicas o te compras un pedal nuevo o no sé qué. Y entonces de repente lo que has hecho hace un año o hace 6 meses ya te parece como antiguo y no te apetece, no te identificas con eso, ¿no? Y también yo creo que lo que nos ha enseñado un poco a hacer algo con él es de, bueno, pues esto es lo que fue y ya está, y ahora vamos y seguimos con otras cosas, ¿no? Claro, y Como me de gusta. aprender del hacer, aprender de cerrar las cosas y volver a empezar un poco. Sí, parece como que es algo como muy fundamental que se nos olvida a todos, ¿no? El eso, el precisamente encontrar esos momentos en los que parar, ¿no? Y decir, bueno, aquí es donde cortamos, que para eso el disco es como muy, es muy práctico, ¿no? Para cerrar proyectos y hacer como mojones, ¿no? En el trayecto de los procesos creativos, ¿no? Me gusta porque el disco, no lo hemos dicho, se llama Just Before Silence, justo antes del silencio, y leía que justo en las notas comentas que efectivamente lo que sucedía es que los tres tendíais a buscar el silencio de alguna manera. El vaciado, ¿no? El quitar. Y eso como herramienta compositiva me parece súper interesante. Y también un poco entroncando con lo que decías, ¿no? Con lo de decir, bueno, es que a veces nos perdemos en tanto, en tantas técnicas, en tantas herramientas, y al final dices, mira, si lo limito solo a buscar ese silencio como premisa compositiva o partitura, ¿no? Incluso, salen cosas como este disco. No sé si también era un poco así la premisa en esas improvisaciones. Bueno, la verdad es que en realidad, y aquí hago spoiler o no sé cómo se puede llamar esto, pero pero vamos, que en realidad todo eso lo pensamos después, o sea, que fue como releyendo el disco, ¿no? Y viendo un poco qué es lo que habíamos hecho, ¿no? A posteriori, intentando entender lo que sucedía ahí, lo que nos une a los tres en hacer cosas, pues encontramos como esa especie de como esa especie de paradoja, que es como antes del silencio, ¿no? Que parece una paradoja porque al final estás tocando, ¿no? Entonces es un poco... Pero sí, fue más como una lectura a posteriori, o sea, que la única premisa que teníamos era... Lo que pasa es que en realidad esa premisa, aunque la hayamos, digamos, puesto palabras a posteriori, yo creo que sí que es algo que estaba dentro de nosotros a la hora de ponernos a improvisar, ¿no? Yo creo que al final no sé si tú trabajas con improvisación o te gusta el tema y tal, pero bueno, como que muchas veces es más escuchar lo que está pasando e intentar fluir con eso que pasa que aportar más ruido, ¿no? O Absolutamente. aportar Sí, más cosas, ¿no? a eso siempre hay que remitirse a nuestro querido Wade Matthews, que siempre dice lo mismo, que si no tienes nada que decir, cállate. Escucha que también, y te lo pasas bien O igual, escucha, ¿no? ¿eh? Y es un poco esa mentalidad. La impro a mí me interesa mucho como campo de exploración. No sé hasta qué punto me interesa, por ejemplo, sobre todo la libre improvisación, ¿no? Porque esto que habéis hecho no es libre improvisación, si hablamos de géneros o estilos Sí, sí, musicales, sí. ¿no? Pero la libre improvisación como género musical me interesa más como laboratorio. Y de hecho, cuando he hecho yo, es uno de los contextos en los que más se aprende desde mi punto de vista. Porque está tu cerebro funcionando a 200 por hora, es decir, tienes que estar pensando en lo tuyo, pensando en lo que está haciendo el otro, ver cómo tú encajas en todo esto y encima teniendo cierta perspectiva de lo que ha dejado de sonar ya o lo que ha sonado detrás y lo que puede venir hacia adelante, con todas esas ramificaciones que pueda haber de todo lo que está pasando en las cabezas de los otros con los que improvisas. Pero me interesa ver y darme cuenta de que ese tipo de técnicas que a veces se ligan mucho y se vinculan mucho a esas estéticas, a esas músicas improvisatorias, del free jazz o la libre improvisación ya más no idiomática, pero que son herramientas que puedes trasladar a cualquier tipo de género musical. Y en este caso se ve claro, es decir, el ejercicio este de tender al silencio, aunque lo hayáis pensado a posteriori, es perfectamente útil y necesario
en una música como la que hacéis, ¿no? Porque al final a mí siempre se me quejaban muy al principio cuando empezaba con el ambient que eso, que los de la libre improvisación dices, ya, pero tú puedes estar sonando un dron durante tres cuartos de hora sin pestañear, pero el que toca el instrumento, hombre, podría hacerlo en un momento dado, pero hay una cuestión física, ¿no?, de agotamiento. Y eso también es interesante, ¿no?, en el ambient, romper esas ese pulsar el botón y dejar que la cosa corra. Tampoco hay pregunta aquí. Sí, sí, pero bueno, esto es como lo de, vamos, que tú puedes oír a Wade Matthews o cualquier, o sea, realmente a un buen improvisador, ¿no? Cuando escuchas a un buen improvisador, hay música ahí, ¿no? O sea, como que aunque parezca random y aunque parezca... Como que si escuchas a un mal improvisador, te das cuenta de que eso es ruido, y cuando escuchas a un buen improvisador, ¿no?, te das cuenta de que hay un pulso musical o algo que te está llevando. Yo lo cuento como que el músico está queriendo llevarte, ¿no? Como que no está él a su bola haciendo su historia para sí mismo, sino que hay un querer que el otro entre en tu ritmo, en tu juego, y llevarle a él, ¿no? Qué maravilla y bueno, claro, sí, como que en el ambient pasa igual, ¿no? Que al final, pues eso, que hacer un sonido X durante una hora puede parecer muy sencillo y puede parecer una chorrada, pero bueno, ¿dónde está? O sea, para mí es más difícil todavía, ¿no? Y la impro también es más difícil todavía, porque al final estás hablando de estar conectado en ese momento y de afinar eso, ¿no? De afinar esa es estar conectado con la música para saber hacia dónde va, para que quede una riqueza y que no se quede una cosa plana, ¿no? O que... Pero bueno, yo me siento aprendiz, o sea, yo estoy aprendiendo, y de hecho con el disco hemos aprendido muchísimo. Simplemente escuchar a su lado, ¿sabes? Escuchar los temas con él al lado, aunque no diga nada, ya era una forma de aprender, ¿sabes? Ya, sí, además no me lo imagino porque no sé cómo será, pero claro, cuando piensas en el perfil que tiene, ¿no?, de productor, y claro, y que luego se dedique en sus ratos libres, entre comillas, a hacer lo que hace, eso te da muchas tablas, ¿no? Y a la hora... Y todas esas cuestiones de la escucha son trasladables a cualquier género, que es lo que te decía antes, ¿no? Y por eso me parece que es interesante la perspectiva de él, porque no es... Viene como de otra esfera completamente distinta a esta, y acerca todo su conocimiento a eso, y eso me parece muy rico y muy saludable, y me dais mucha envidia en ese sentido, ¿no? De poder tener ese tipo de colaboraciones, y esperemos que os veamos en directo, ¿o qué? ¿Va a haber directos por ahí o pues, no se sabe todavía? Pues bueno, la verdad es que estamos abiertos a hacer cosas en directo, lo que pasa es que ya estamos pensando en hacer otra sesión, o sea que no sabemos, bueno, como salió de la impro, seguramente no tendrá nada que ver con el disco. Ah, bueno, claro. Claro. Eso pero también será es mejor interesante. Porque bueno, esto hace ya 2 años que lo hicimos en realidad, aunque salga ahora y... Buah, pero eso está pasando con todos los discos de todo el mundo que estamos... Tenemos uno ahora por sacar nosotros que va a salir en 15 días, y lo hicimos hace un año y medio, dos casi ya, que es como que ya no me acuerdo ni lo que hicimos prácticamente. O sea, que me da la sensación de que es una dinámica, aparte de los retrasos que ha habido con todo el tema de los vinilos, etcétera, etcétera. Vamos, si quieres, a comentar un poco... Bueno, todo esto, para los que nos estáis escuchando y los que no estáis entendiendo nada, primero, los que estáis en el chat, veo que estáis todos por ahí. ¿Qué tal? Buenas, Tomás, Richie, Fernando. Decid cosas, saludad, que estáis ahí todos muy calladitos, y también está Coco en el chat diciendo cosas, así que podéis preguntar lo que queráis, siempre que queráis. Para contextualizar también, Menhir es el proyecto que llevas con Iván Cebrián, y lleváis unos cuantos años desarrollando proyectos conjuntos. Viendo en tu página web y repasando esta mañana un poco las notas, me daba cuenta de que como que todo se contamina unas cosas de las otras. Hay a veces límites difusos en lo que es tu obra como más personal y lo que haces con Iván, pero todo siempre gira en torno de varios elementos. Y luego ya me dices, no, te estás equivocando, esa no soy yo. Hay un interés por elementos sobre todo vinculados al paisaje, que es la primera cosa que me llamó la atención de vuestro trabajo. Es como que siempre hay un elemento, un punto de partida que es el paisaje o el territorio, y a partir de allí desarrolláis
distintas facetas, o en tu caso desarrollas distintas facetas. No sé si que no tampoco es una pregunta ni nada, solo es abrimos un melón, ¿no? Si quieres vamos por ahí y a ver hacia dónde nos lleva, no sé. Vale, muy bien. Nada, si yo no me puedes definir mal porque me siento como un electrón cuántico, entonces la posición del observador y tu perspectiva es esencial para para cómo me ves, o sea que bien, si tú me ves así está bien, o sea que estupendo. Sí, o sea, además es que me siento así porque yo vengo del arte, más de, o sea, de las artes plásticas, y me he ido metiendo más en el mundo de la música y de la y del arte sonoro o la música experimental, bueno, como que me gusta decir todas estas palabras para confundir Al y que no enemigo. se me, efectivamente, que no se me, porque en realidad hay cosas que hago que están en contacto con todas esas con esos géneros, ¿no? Pero no me siento como en un género, igual que no me siento tampoco en una sola, en un solo medio, ¿no? El otro día escuchaba aquí la entrevista de Cabo San Roque y me sentía muy identificada con todo lo que decían respecto a esto que no se enteran, o sea, como que no han conseguido meterse en ninguno de los ámbitos, ¿no? Ni en el, o sea, que sí, están con media pata ahí, pero luego tienen otra media pata, una media pata en el arte contemporáneo, otra media pata en las artes escénicas, ¿no? Y otra media pata en la música, pues un poco lo mismo, con las ventajas que tiene y con las desventajas que tiene, ¿no? Porque al final como producto, como ser que, o sea, como productos que somos artísticos, nosotros mismos también, ¿no? Que se espera de nosotros como que tengas un estilo concreto, ¿no? Con una estética definida y que te dediques solamente a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy quitando esos complejos con el tiempo y sentir esa cosa de que eres un poco, o sea, como que estás metiéndote en un terreno que no es tuyo, pues también, por ejemplo, pues hacer la tesis. O estar, pues al final llevamos desde el 2013 haciendo cosas, entonces ya me siento menos intrusiva en el mundo de la música, ¿no? Como que ya me siento más segura ahí en el mundo de. Sí, pero claro, ya, lo chulo es que yo también vengo de las Bellas Artes, así que hola, estamos aquí en el grupo de autoayuda. Pero lo interesante es que yo siempre tengo la sensación de que hemos llegado a un punto desde lo académico, los que nos hemos formado en las últimas dos décadas, en el que, al menos en las Bellas Artes, hay una disolución total de las disciplinas y importa bastante poco cuál sea tu materia prima. En tu caso, trabajas con un montón de materiales distintos. A veces es la voz, a veces es el cuerpo, a veces son objetos, a veces es lo escultórico, el dibujo. Y da igual, imagino que es una materia prima y en función de lo que quieras expresar, lo que quieras contar o lo que te aporte ese material, tú decides si te sirve o no te sirve. Es un poco eso, ¿no? Quizás, independientemente de si te tienes que catalogar como artista sonoro o como músico, no sí, sé si total, te pasa eso. No. Pero sí es verdad que intento que más que proyectar, o sea, como más que decir, ah, pues quiero contar esto y entonces me sirve esta técnica. Intento elegir la técnica como proceso antes de, como que intento meterme en la técnica como una forma de proceso, ¿no? Como decir, vale, pues últimamente pues he estado muy metida en cerámica y cosas así porque me interesa el barro, pero porque me interesa volver a ese proceso con la tierra, con las manos, con. Y llevo pues a lo mejor 3 o 4 años pues más metida ahí, pero no porque a lo mejor diga. O sea, que intento hacerlo al revés, ¿no? Como que en vez de proyectar una idea como haría un arquitecto o algo así, ¿no? Que dices, vale, quiero hacer esto, ¿no? Sino que más bien me meto como se metería un artesano a lo mejor. O sea, estar con el material, vivir con el material y en esos procesos acercarlo a lo que. Cómo acercarme desde esos procesos a las. A los propósitos que uno tiene como en una pieza, ¿no? Por ejemplo, pues en la meditación del agua que hicimos en Menir. Sí, que lo emitimos por aquí, de hecho, si no recuerdo mal, al principio de Ruido Vírico. Ah, sí, es verdad. Sí. Sí. Ahí en pleno, vamos, primera semana de pandemia. Ahí. Efectivamente, sí. Y sí, pues ahí lo que hice a nivel plástico pues son unas cianotipias que están hechas con sal y la cianotipia y las técnicas de estas decimonónicas fotográficas pues me interesan mucho también por esa materialidad que tienen y ya había trabajado con la cianotipia antes
sobre mármol en otras obras y tal. Y bueno, Mm. pues me interesaba como esa relación de la cianotipia con el sol, porque se utiliza el sol para hacer la fotografía, y también esa cosa de que es por contacto. Entonces la sal hace el dibujo directamente sobre el papel, ¿no? O sea, que no hay negativo, sino que es el propio objeto el que hace la forma, ¿no?, de la foto. Y me parecía que era como una forma de, una especie de como de esto, como cuando se juntan los sentidos, ¿no? Como que ahora es sinestesia, ¿no? Pues bueno, pues que yo hago esas meditaciones con la sal y para mí eso tiene que ver con la música, pero no es tampoco una relación literal como de partitura ni nada, sino que para mí es un proceso paralelo que me pone en el mismo estado o que me pone en el mismo sí, en el mismo estado, ¿no?, que la música. Y con la cerámica es lo mismo. Y hay un componente también de experiencia, entiendo, ¿no? De experiencia vivida, o sea, de tu propia experiencia vivida en esos procesos artísticos y cómo trasladas eso a un espectador potencial. ¿Puede ser? Sí. Hombre, nosotros la verdad es que intentamos. Bueno, yo estoy un poco obsesionada con el tema de la interactividad, pero no por la tecnología en sí, sino por la interactividad ni siquiera con tecnología, quiero decir, como una forma de entender el arte como participación, ¿no? Como una forma de sentir que al final, pues, el arte no tiene sentido que haya espectadores, ¿no? Como que yo siento que es más. Sería mejor decir que hay participantes o algo así, ¿no? Como que esto de los nuevos públicos o buscar públicos o los espectadores del arte me parece como. Es como, vamos, yo siempre pongo el ejemplo de que en una clase de yoga pues no hay espectadores, ¿no? Pues ¿por qué tiene que haber espectadores en un proceso artístico, ¿no? ¿Por qué tiene que haber? Sería más interesante que esas personas se transformaran a través de esa pieza o algo así, ¿no? Como Bien. que. Y entonces nada, por eso me interesa la interactividad y a relación, parece que no estoy contestando a tu no pregunta, Contesta lo que te dé la gana, ¿eh? pero sí que estoy contestando porque en realidad cuando uno habla de las propias experiencias, ¿no?, y cómo traspasar eso a otra gente que ni siquiera conoces o quizás ni siquiera vas a ver, pues yo creo que siempre tenemos en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo la persona va a estar caminando por esa pieza o cómo va a estar interactuando con esa pieza o cómo va a estar tocándola realmente físicamente, ¿no? Me interesa mucho la parte del tacto en el arte y también en el sonido. Entonces, sí, cómo hacer que sea una experiencia sensible que te pueda transportar o que te pueda triggerear. ¿Cómo se dice eso en español? Disparar. Esto, que te pueda disparar pues tus propias emociones y tus propias, o sea, que sea una experiencia tuya, no sea una cosa que te cuento yo, ¿no? Pero aún así, incluso la escucha pasiva, que no es pasiva, sino que es activa, ¿no? A mí me parece que ya es de per se un modo de interacción. Es decir, yo puedo estar ensayando un concierto 20 veces y lo ensayo en mi casa y opera en una serie de parámetros, en el parámetro del ensayo, ¿no? Por así decirlo. Pero no es hasta que llega al directo y se expone a estos participantes cuando realmente para mí, al menos desde mi punto de vista, cobra sentido. Entonces, el hecho de que tú estés sentado delante escuchando está reforzando, está construyendo el que todo esto cobre un sentido muy determinado. Yo soy de los que pienso que si yo hago una pieza y la pongo en un cajón, esa pieza nunca será una pieza, a no ser que la suelte de alguna manera, en un sentido muy amplio, ¿no? Con lo cual, me gusta lo que comentas de la interacción, pero pienso que también es una interacción el participar del protocolo del concierto, por decir algo, ¿eh? Puede ser simplemente transitar una instalación, ¿eh? También. No sé si va por ahí también la cosa. Sí, vamos, totalmente de acuerdo, que al final, vamos, que yo, y más lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Yo la verdad es que he visto muy poquitos conciertos online, pero me encanta ir a conciertos físicos, ¿no? Es como muy. Bueno, es otra experiencia, ¿no? No es por tan. O sea, que también está chulo, ¿no?, lo de hacer cosas online, pero es otra experiencia distinta y eso nos hace ver
realmente lo que significa es juntarse, ¿no? Estar con los cuerpos de los otros y estar escuchando juntos, ¿no? Para mí eso Claro. es súper importante. Sí, yo creo que funciona en el virtual. Lo que salva la distancia con lo físico y lo del encontrarse y tal, es cuando lo que tengo aquí a mi izquierda, en este caso derecha, que es el chat. Ahí es donde realmente, y sobre todo muy al principio, cuando empezó Ruido Vírico muy al principio, todo era el chat. Es decir, el chat es lo que nos estaba dando la vida a todos. Los conciertos Total. pueden estar mejor o peor, cada uno lo va a escuchar de la manera en como pueda o con las condiciones que tenga, pero ese momento de escucha colectiva, porque era una escucha colectiva, aunque individualizada y parcelada, que se reflejaba y se traducía con una interacción en el chat muy potente. Estoy aquí haciendo las pullas a los del chat, que aquí hay un montón de gente y nadie dice ni mu. Si pillan la Contando indirecta. unas cosas. Pero eso es lo que realmente acorta la distancia, que de ninguna manera es una negación de una cosa y la otra, porque evidentemente lo presencial tiene que volver y está volviendo ya. Pero sí que me parece, ¿no?, que en la escucha colectiva ahí suceden muchas cosas muy interesantes. A ver, ¿qué más cosas? Ah, sí, te quería preguntar también acerca, porque tú planteas, acabas de hacer una exposición en Cruce, bueno, acabas de hacerla este año pasado, ¿no? Sí, Y hace. que se llama Magia por contagio, escucha especulativa e imaginación geológica. Ya has apuntado algunas ideas sobre el tema del tacto, sobre lo de tocar y esta relación entre objetos físicos y objetos sonoros. Que supongo que tiene también un poco que ver con lo que sucede en lo que sucedió en esta exposición. No sé si nos quieres contar un poco acerca de ello. Pues sí, eso ya es como, bueno, la exposición está aúna un poco otros intereses que tenía yo independientes del sonido o independientes de la música más bien, más que del sonido. Era con un proyecto anterior que se llama La Sociedad Secreta de la Ciudad de las Damas, que es como un proyecto sobre el secreto y sobre la potencialidad de estar oculto y no, el rechazo a la historia del arte, ¿no? Como relato y el abrazo a las miles de historias del arte que se pueden gestar en lo oculto, ¿no? En el secreto. Bueno, como que a partir de esos trabajos me empecé a interesar por la magia, por el secreto, por las sociedades ocultas, ¿no? El esoterismo. Y al final, pues he unido un poco los dos, como esta cosa de menhir que tenía siempre, que era un poco ritual, algo metafísico y algo espiritual también. Y los he ido juntando en la tesis pero vamos, de forma natural, ¿no? Como que de repente pues me he juntado en ese concepto de la magia por contagio como una forma de estar en contacto con. O sea, la magia por contagio vendría a ser un tipo de magia que significa que es como simpática, ¿no? Que cuando dos objetos están juntos en algún momento dado, luego siguen teniendo ese link, ¿no? Y entonces si tú afectas a uno de esos objetos, el otro objeto va a ser afectado también, ¿no? Es como una forma de. Y bueno, ahora hablando contigo tiene como una especie de paralelismo con la física cuántica también. Y el entrelazamiento. Bueno, me gusta mucho esa cosa entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Como que donde me gusta estar es en la pseudociencia, que es un poco que no le gusta a nadie, ni a los esotéricos ni a los científicos. Y como trabajar en ese ámbito un poco ambiguo en el que eso, pues como jugar con esas estrategias. Y entonces, bueno, pues lo de la magia por contagio al final es un poco el resumen de la tesis en versión piezas de arte, o sea, piezas que son casi todas interactivas, que tienen muchas de ellas tienen que ver con el sonido, con lo táctil. Con esa cosa del secreto, había por ejemplo piezas que son piedras, que son como dibujos de piedras que solamente ves el dibujo oculto cuando lo pasas por una linterna de estas de luz ultravioleta. Y luego pues hay otras piezas que son, por ejemplo, que tengo aquí las piedras con las que lo usé, que son unas pizarras, entonces solamente cuando te pones sobre la pizarra escuchas el sonido, ¿no? Con transductores.
Sí, bueno, está hecho con resonadores, con altavoces resonadores. Qué chulo, es muy interesante ese acercamiento con ese elemento encontrado del mundo natural y vincularlo con un elemento tecnológico muy duro, ¿no? Sí, por ahí va un poco la cosa también en todo lo que hago, porque es un poco eso que has dicho, ¿no? Como juntar, o sea, no ver la tecnología como algo que tiene que ser esencial, o sea, que tiene que ser virtual o que tiene que ser acerca del futuro, sino que la tecnología como puede ser también una piedra, una tecnología, ¿no? O cómo puede ser un dibujo en una cueva una tecnología. Qué lo ¿Cómo es. puede ser una cueva una tecnología, ¿no? O un menhir, ¿no? Como es una tecnología de relación, una tecnología para estar en contacto con el mundo. Y lo que pasa es que ahora usamos otros minerales configurados en formas distintas, ¿no? En móviles o en sensores, pero antes usaban cobre y usaban hierro y usaban pigmentos de tierra, ¿no? Como que realmente es simplemente configuraciones distintas de los materiales y para mí es eso, como que hay algo que se repite en la tecnología, que es como esa necesidad de estar en contacto con el mundo. Y cuando le pones un sensor al agua o le pones un sensor a lo que sea, ¿no? Pues para mí es como una especie de magia también, porque es como que estamos proyectando una idea del mundo en la que las cosas se conectan entre sí y se hablan entre sí, ¿no? El internet de las cosas, ¿no? Como que de repente los objetos que parece que están muertos, de repente tienen sus vidas independientemente de nosotros y se comunican y que por cierto, hablando de esto, ¿has visto que la planta se ha movido esta vez? Es que tengo una planta que tiene un aparato que se conecta con otras plantas, es un proyecto de un colectivo que se llama UH513 y me mandaron este aparatito para conectar esta planta con un montón de plantas que hay por el mundo. Si la veis moverse, pues no os asustéis, está saludando. Fantástico. Antes te lo decía que normalmente siempre pasa algún gato, algún perro, algún algo y hoy tenemos planta móvil. Os dejo el enlace del proyecto este de UH513 en el chat por si queréis echarle un vistazo. Todas estas cosas que cuentan es curioso porque claro, siempre están en esos territorios, dices, la magia no se lleva bien con lo científico y tal. Bueno, pues en el fondo es un sistema de creencias, ¿no? En el fondo, igual que y hasta un lenguaje o son múltiples lenguajes. ¿No? Como lo es también el arte, ¿no? En cierto sentido, que muchas veces tenemos que entrar al trapo y jugar con él, ¿no? Y entender sus mecanismos internos y suspender nuestra credibilidad o asumir una creencia que a lo mejor no está fundada en nada más. Con lo cual, si lo extraes a esos elementos esenciales, ¿por qué no explorarlo? Me gusta también la idea de lo del ritual, lo que planteas, porque al final. Pues eso mismo, un concierto, enfrentarte a una instalación, adentrarte en un espacio en el que hay una serie de disposición de elementos, es en sí también algo ritual y tiene una liturgia asociada a ello. Y a veces se denosta, ¿no? Con esta especie de ateísmo o de eliminar el elemento ese como religioso y espiritual de todas las cosas. Me parece interesante rescatarlo, ¿no? Y tomarlo también como punto de partida, porque al final es eso, son sistemas de creencias, ¿no? No sé. No sé si estoy diciendo tonterías ahora mismo. No, no, yo estoy de acuerdo, vamos, bueno, ahora yo creo que hay un cambio, ha habido un cambio y cuando, por ejemplo, empezamos con Menhir, pues decir que estábamos haciendo cosas con las energías telúricas sonaba como un poco a esto se les ha ido la pinza, ¿no? O como que estaba más asociado esto a un contexto pues pues más hippie, digamos, y en el mundo del arte pues no estaba tan integrado, pero ahora la magia, lo ritual, lo espiritual, es como que de repente ha vuelto súper fuerte, ¿no? Y como que de repente es un trending topic prácticamente, ¿no? Como que hay mucha, supongo bueno, yo creo que es la época también, la necesidad de buscar, bueno, como que a pesar de toda la información que hay, tampoco hay mucho. No se entiende, ¿no? Es como para mí el arte va de buscar un sentido
Y claro, pues estamos tan perdidos en este barroco capitalista en el que vivimos que claro, pues necesitamos algo, aunque sea ficticio, ¿sabes? O sea, necesitamos Sí, absolutamente. algo. Sí, aunque sea el culto al puro hedonismo y a ver puestas de sol, o sea, da absolutamente igual. Siempre y cuando no interfieras en los funcionarios de cada uno y de cada día, y porque ahí es donde las cosas se ponen un poco peludas, ¿no? Pero me parece que es como muy necesario, ¿no? Y de hecho, bueno, se dice medio en coña, medio en serio cuando, por ejemplo, se hacen todas estas reflexiones sobre cosas tan fuera de lo que estamos hablando, como por ejemplo, pues todos los multiversos de superhéroes que de repente dicen, no, esto es la nueva mitología. Bueno, en cierta forma, para un montón de gente lo es, de la misma manera que son, yo qué sé, universos cinematográficos que para gente cumplen esa misma función que en su momento cumplía el cristianismo y todas las religiones habidas y por haber. Pero con esa diferencia, que es que no hay una imposición de un criterio, ni de una forma de actuar, ni de una forma de hacer. Es decir, que en ese sentido son bastante. Bueno, llevan su mensaje subyacente, que es el del capitalismo salvaje, pero si más o menos somos capaces de separar la paja del grano, es otro sistema de creencias y eso, y una religión en cierto sentido. Y también me pasa también por ejemplo, con el tema religioso, que también hay como un rechazo absoluto, y aquí los del canal ya os podéis ir preparando, porque en 2 semanas voy a hacer un programa de grabaciones de campo solo de Semana Santa, y me va a importar Oh. un bledo. Porque vais a acabar hasta las narices de marchas de Semana Santa y pasos y la Virgen de los Dolores. Encanta, Pero me porque encanta. entiendo desde mi punto de vista lo religioso no como algo religioso, sino como cultura popular, folclore, con una carga estética bestial, ¿no? Y pues tomas flores, pones unos fueguitos, claro que sí. Pero que al final para mí yo lo veo desde una perspectiva meramente estética, ¿no? Y también vivencial y de experiencia, porque la propia liturgia de, por ejemplo, una procesión de Semana Santa, ostras, es que es un espectáculo increíble. Es decir, a nivel de luz, si es nocturno, que si hay antorchas, si apagamos las luces, si el paso está mejor hecho o es más menos hecho, las ropas, los silencios, estamos hablando de lo mismo al fin y al cabo. No sé Total, si. total. Además de lo que decíamos antes de la participación, ¿no? Como de esa cosa de no ser espectadores, como que a mí me flipa muchísimo las mujeres estas que van llorando detrás del paso, o sabes, como que hay una cosa de participar, de que no estás ahí mirando, sino que estás dentro, ¿no? Y bueno, me encanta. A mí la Semana Santa me gusta muchísimo y me parece, vamos, eso sí que es una pieza como inmersiva Absolutamente. Y y yo creo audiovisual. que de verdad. Claro, como que tenemos mucho, vamos, que con razones tenemos mucho reparo a la religión en sí, pero claro, es que la Semana Santa, por poner ese ejemplo, es una cosa muchísimo más ancestral, o sea, es como un canto a la muerte, un ritual de generación y de muerte que es mucho anterior, ¿no? Es como, realmente a mí me gusta mucho como encontrar esos hilos de. O sea, como que en la tesis he ido desde la prehistoria hasta hoy y buscando también en muchas culturas distintas, muchas culturas indígenas de muchos continentes, ¿no? Como buscando esos conexiones, porque me parece interesante que hay cosas que no son, como que, por ejemplo, en el caso de la Semana Santa, el catolicismo ha puesto el copyright, ¿no? Ha puesto el sellito, pero en realidad son cosas que están mucho más en la necesidad del ser humano y mucho más apegadas a la relación con el paisaje, la relación con la agricultura, la relación con el entorno, ¿no? Cómo nos relacionamos con el mundo. O sea que. Sí, no, ahí hay mucha mucha chicha, sobre todo porque lo que hay que hacer es distanciarlo de una cosa es la iglesia como institución de poder, de control y de manipulación, y otra cosa es el folclore que ha desarrollado, o sea, toda la floritura que lleva detrás. Es decir,
A mí no me. A mí, por ejemplo, ahora mismo tengo dos críos pequeños de 2 años y les ha dado por entrar en todas las iglesias que encuentran porque les gustan las iglesias. En realidad lo que les gusta es entrar en edificios, básicamente. Pero las iglesias los identifican ya y les gustan un montón porque suenan las campanas, tal y cual, y su papi tampoco es que se lo, que se, no se lo reprime en absoluto. Y a veces hay ese punto de decir, bueno, pero hay que distanciarlos para que tengan una medida. No, pero si ellos entran en una iglesia como quien entra a contemplar, pues eso se va al Prado, pues no hay problema. Y luego ya cuando crezcan ya les daremos la interpretación y pondremos a parir la conferencia episcopal si hace falta, ¿no? Pero eso es como lo de menos, es decir, no maravillarse por las cosas que ha podido producir, aunque estén construidas debajo de mucha sangre y sufrimiento, pues está muy bien y es muy interesante. Total, total. Sí, Fernando, flipa mucho con el cambio de proporciones, si todo les parece gigantesco a ellos, luego, pero bueno. ¿Cómo el cambio de proporciones? Yo supongo que Fernando se refiere a mis peques que cuando entran en una iglesia flipan bastante, pero no sé, ¿eh? A lo mejor me está diciendo otra cosa. Sí. Quería comentar también, tienes una pieza que me ha llamado la atención, que es la que hemos utilizado para la promo de este show de hoy, que es una pieza que presentaste en un sitio que tengo muchas. Me encantaría ir, que es en la cárcel de Segovia y es una pieza que se llama Celda 42. Sí, sí, sí. Y si quieres hablar, cuéntame un poco sobre esta pieza, va. Pues nada, si quieres ir, intenta participar en la expuesta porque es maravilloso el sitio, es muy loco. Sí, ¿no? O sea, es una antigua cárcel que se utiliza para cosas expositivas o ahora mismo, ¿no? Sí, ahora es un centro cultural y tienen esta sección que se llama Galerías, que es como una convocatoria anual que tú planteas una instalación o una pieza site-specific para una de las celdas. Qué chulo. Y la verdad es que, vamos, me empeñé porque tenía en mente hacer esta pieza porque mi abuelo estuvo en la cárcel durante la guerra civil con 19 añitos. Y era poeta, entonces, claro, es algo que ocultó a su familia después de, vamos, durante muchísimo tiempo y mi madre, por ejemplo, pues se enteró ya de mayor, ¿no? Que había estado en la cárcel y que había estado. Conclusión, ese libro de poemas que escribió en la cárcel se quedó sin editar cuando él murió y hace unos años lo conseguimos editar Ostras. y sacar a la luz, bueno, simplemente pues esa experiencia que tuvo él a través de la poesía. Y yo no le conocí, entonces, bueno, como que quería hacer un homenaje a mi abuelo, porque es alguien que de algún modo me ha influido un montón, porque él era músico. De hecho, estoy ahora leyéndome un libro que escribió sobre la canción asturiana. Ostras. Vamos, es súper bonito porque, bueno, te habla de la canción popular, te estuvo yendo a los pueblos a grabar a gente. Ah, sí. Lo que pasa es que esas grabaciones no se conservan. Y bueno, como que es un libro que pasó bastante desapercibido, aunque hay gente del mundillo que sí que la conoce, ¿no? Sí. Pero que es un libro que está descatalogadísimo y como él se quedó en España durante el franquismo, pues no ha sido, o sea, no le han dado mucho bombo después, ¿no? Ostras. Creo yo, esa es mi interpretación, a lo mejor. Ya. Y nada, bueno, como que leyendo otra vez su libro me di cuenta de que realmente estoy haciendo la tesis también, vamos, mi tesis que va sobre música popular, relación con el espacio y tal, pues tiene mucho que ver con ese libro que escribió él. Bueno, como que le tengo mucho cariño, aunque no le conocí, y era esa pieza trata de hacer cantarle una nana, que es un poco como lo único que. Vamos, lo único tampoco, pero yo nací en Asturias, pero nunca he vivido allí, entonces tengo esta cosa de bueno, que no tengo la cultura asturiana tan metida, ¿no? Voy todos los años y tengo ahí familia y tal, pero. Y entonces las nanas es lo único que siento más mío porque es como que me lo cantaban desde pequeña y entonces tengo esas nanas ahí como una cosa asturiana muy, muy de mi abuelo y muy de todo esto. Entonces lo que hice fue en la pieza de la sala de galerías son 42 potos porque el libro de mi abuelo de poemas se llama Celda 42. Y entonces cada uno de esos potos, de esos tazas, tiene agua.
cuando tocas el agua, lanza una parte de la nana. Entonces, si tocas varios cuencos, puedes hacer una especie de coro con esa nana asturiana en la sala, que además tenía también una reverb muy bonita, porque es Qué como bonito. una especie de mini ermita cada una de las celdas. Claro. Y nada, pues eso era, en eso consistía, como que tenías que ir tocando el agua de dentro de Como cada uno. desvelándola, ¿no? Desvelando los fragmentos, ¿no? De la nana. Sí, era como una forma de cantarle la nana a esos presos, ¿no? Como decir, o sea, como estar ahí con ellos a Qué bonito. posteriori. Qué bonito. Muy chula esa pieza. No, y me gusta también lo de la nana, también entronca mucho con esto que comentábamos, con la. Supongo que también en tus investigaciones hay elementos de la idea de la transmisión oral, ¿no? Y de todos estos conocimientos que llegan a través de. Y luego, no sé si has trabajado o te interesa el cómo, por ejemplo, determinadas músicas tienen sentido por el lugar en el que estoy pensando. Esto lo hemos hablado aquí en el canal algunas veces. Algo, por ejemplo, si utilizamos la gaita, ya que estamos en lo asturiano, ¿no? Que es un instrumento que es ruidoso por naturaleza, por una cuestión site-specific, porque utilizas piel de un animal que se encuentra en la zona, y además el cacharro es muy ruidoso porque estaba pensado para sonar en el espacio abierto, en el campo o en el monte, y ser oído a largas distancias. Al menos en Escocia, un poco el consenso es que era un sistema de transmisión de comunicación de un lugar a otro en determinados momentos. ¿Esas cosas te interesan, ese tipo de y luego al final esas músicas están completamente determinadas por esa localización? Y también me lleva, por ejemplo, a músicas que aquí tenemos en Valencia. No sé si conocerás una cosa que se llama el cant de batre, que No. es un tipo, un canto de estilo valenciano vinculado a trabajos manuales hechos por mujeres, que los ritmos están marcados por el batir el cereal, en ese caso, o lo que tuviese que batir, y es una música como baja, ¿no? Es decir, despacio, porque también hay un elemento como de agotamiento físico vinculado al trabajo. No sé si estas cosas también te interesan o es algo que se va un poco ya de tu No, interés. no, totalmente, vamos. De hecho, es que la tesis va de un poco de eso, como de música. La música es site específico, como realmente, pues, casi todas las músicas tienen una raíz en el lugar, ¿no? En el tipo de clima, en el tipo de animales, en Exacto. el tipo de orografía del lugar, en el tipo de piedras que hay, ¿no? Y luego, cómo todo eso se organiza en función de una cosmología de una cultura, ¿no? Como qué símbolos esas. O sea, cómo simbolizamos el espacio, ¿no? ¿Qué tipo de símbolos le damos a una montaña o a un río o al agua o a un tipo de planta que puede ser venenosa o a un tipo de planta que puede ser curativa o un animal, cómo nos relacionamos a través del sonido, ¿no? O sea, bueno, hay un libro que es o sea, me abrió la cabeza muchísimo estudiando la tesis. Dije, vale, esta es la tesis que me hubiera gustado escribir y es genial que ya la haya escrito alguien, porque Ah, mira. así puedo hablar de más cosas y no de todo eso que se me hacía un poco bola porque es un poco una empresa bastante loca, ¿no? Es el de Marius Schneider, igual lo conoces, de Animales Símbolo, que habla de toda esta correspondencia desde la prehistoria entre. O sea, como esa mímesis de los cantos o del canto y del instrumento, ¿no? De toda la simbología que tiene que ver con los animales de un lugar y cómo eso se ha ido traspasando a los instrumentos, a los cantos, a los rituales, a las danzas. Yo estaba pensando en Irene Solá, ¿la has leído? No publicó una novela que se llama Canto Ah, yo sí, de la montaña vaya. me gustó un montón, sí, me la leí este verano. Sí, ¿no? Y también entra un poco en eso, ¿no? Porque también eso lo hablamos con. No sé si lo hablamos en la entrevista con Arnau Horta o yo lo he hablado en privado con él. Hay elementos de la idea de escuchas no antropocéntricas, sino escuchas vinculadas a los objetos y de cómo los objetos pueden retener rastros o lo que comentabas tú antes de los vínculos creados por la magia, ¿no? Sobre la posibilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que ha escuchado a lo largo de toda una vida un árbol, por ejemplo, ¿no?
o ese tipo de cuestiones que están ahí rozando, ¿no? Todos estos territorios, ¿no? Lo esotérico y tal, pero también es interesante en el campo de la escucha, ¿no? Esas escuchas que no son, que no estén vinculadas tanto a nuestros oídos, sino a la memoria de determinados objetos. No sé si va por ahí también la cosa. Sí, sí, muy interesante eso que dices. Como que para mí hay como un. O sea, de hecho, lo que planteo en la tesis al final es que el paisaje es como una especie de memoria colectiva, ¿no? Como una memoria polifónica en la que intervienen el clima, intervienen los cambios climáticos, intervienen las bacterias, los animales, los humanos. Todo eso hace una memoria, va formando una memoria que se queda ahí, ¿no? En el paisaje, que se queda en las piedras o que se queda en la forma de un río o que se queda en algunas canciones tradicionales que se quedan ahí. Y cómo esa memoria polifónica se puede leer o interpretar desde lo musical, ¿no? Como si fuese una partitura, como si fuese un escrito, ¿no? Un escrito de, o sea, si eso es una memoria, pues se podría entender como un escrito, ¿no? También muy, muy interesante, por ejemplo, o sea, también esta idea se conectó muchísimo con esta práctica de la, bueno, de los estudios de arqueoacústica que hablan de que en las cuevas rupestres los dibujos rupestres están situados en sitios donde hay una reverb especial o donde hay un efecto sonoro, ¿no? Que no están al azar, sino que realmente tienen, por lo visto es bastante evidente, que tienen una relación directa con el sonido, ¿no? Entonces, vamos, como que de repente me cuadraron muchas cosas, ¿no? Porque realmente es como si yo entiendo estos dibujos como si fuesen las primeras partituras, ¿no? Las primeras partituras de escucha y de las primeras, bueno, y también esas cuevas como el primer pedal, ¿no? Como si fuese una especie de. Efectivamente. También el primer pedal y la primera memoria, la primera, o sea, como grabación de algún modo, porque cuando un sonido es muy largo, podemos decir que lo estás como guardando, ¿no? O en la mentalidad de una persona animista podría verse como una forma de grabación, ¿no? Como cuando un sonido es muy largo, como que tú lo estás dejando ahí y el sonido tiene su propia vida, ¿no? Sí, es algo así comento yo siempre cuando doy talleres de sonido y hablo de la parte de después de grabar sonidos y grabaciones de campo como estas, cuando tú las almacenas, se quedan almacenadas en un disco duro, pero van acompañados de una serie de metadatos que están como aquí detrás de tu cabeza, que de alguna forma van construyendo también esa grabación y le van dando un sentido, ¿no? Y muchas veces grabas algo que no sabes para qué te va a servir y la forma en cómo tú construyes ese la memoria y la subjetividad asociada a esa grabación en concreto la va como hinchando, ¿no? De significado muchas veces. Para mí, ahí es donde entran en juego también muchas, muchas cosas con lo que comentas, con lo de la magia, con las poéticas, con una forma de ver el mundo un poco distinta, ¿no? Al entender simplemente una grabación pues como una librería de sonidos que luego sirven para hacer pelis, ¿no? Sin desdeñarlo en absoluto, ¿eh? Una cosa de la otra. Tampoco había pregunta aquí. Hoy es la fiesta de la no pregunta, ¿eh? Aviso. Bueno, aviso, ya llevamos una hora. Bueno, os he puesto por ahí el link al blog donde he puesto, no todo, pero bastantes cosas de la tesis, por si alguien se quiere meter, y he puesto referencias de artistas que he encontrado que trabajan con estos temas y tal. Y... Vale, pero el link no se ha copiado, ¿eh? Vale, pues no aparece. A ver, qué raro. Sí, lo que pasa... ¿Por qué sale? ¿Salen tres asteriscos? Que no sé por qué. Porque a lo mejor no me permite poner un link, ¿o qué? No, deberías poder, sí. Bueno. ¿Es por restricciones? Vale, dime cómo lo busco. Nada, es geomancy en inglés punto music punto blog. Geomancy, ahí lo tenemos. Opa. A ver, geomancy punto music. Ah, amigo, pues yo no sabía eso, Pablo.
Arenas Cabral nos pregunta en el chat que si nos puedes contar un poco acerca de cómo ha ido los encuentros en el Cubo Verde y qué es lo que estáis haciendo allí, entre muchas otras cosas. Pues guay, nada, bueno, eso es un proyecto que empezó como una especie de encuentros en la uni porque bueno, yo vivo en el campo, a raíz de lo de Menir empecé a, bueno, me vine al campo a vivir y empezamos a hacer cosas en el campo y en lo rural. Nos empezamos a interesar como por proyectos que estaban teniendo lugar en lo rural, pero había como muy poca información sobre el tema, entonces era como difícil enterarte pues si había una residencia en un sitio o de qué trataban las residencias o los sitios y tal. Y entonces empezamos a hacer un mapa donde la gente, que era como un blog colectivo donde la gente podía ir subiendo la información de los espacios que iba encontrando por ahí. Es verdad. Entonces, a raíz de esos encuentros, pues empezamos a hacer una red que ahora seguimos siendo informales porque tenemos alma de anarquistas y no nos gustan las jerarquías o más bien las burocracias asociadas a tener que ser asociación y demás. Maravilla. Entonces, por ahora somos solamente una red informal y vamos, que funcionamos en función de lo que la gente quiera aportar, de lo que la gente quiera proponer y de lo que le apetezca al grupo de hacer, ¿no? Entonces cada año hacemos un encuentro, intentamos hacer un encuentro o dos. Y este año pues hemos presentado un libro muy guay que se llama Culturarios, que es un libro, o sea, como todas esas experiencias en el campo pues se han intentado reflejar en esta investigación, que ha sido una investigación colectiva de muchos espacios. Y también se ha hecho un documental donde también de manera colectiva, con imágenes de todos esos lugares, y un poco como una foto, un archivo, un documento que quede como foto de muchas prácticas que se están dando, pero que al final pues no tienen, al estar muy localizadas en pueblos, ¿no? Como luchando por esa integración más a pie de calle con la gente de los sitios. No tienen esa, o sea, es difícil como mantener esa conexión con otros proyectos que tienen a lo mejor las mismas problemáticas y tienen las mismas, o sea, en otros contextos distintos, pero que tienen las mismas necesidades, por ejemplo, de integrarse con la comunidad, Claro. de buscar financiación, de, bueno, pues muchas cosas colectivas y también, bueno, a veces son proyectos que están normalmente hechos por artistas o por gestores muy vocacionales que quieren hacer un proyecto o sea, como hacia la sociedad, ¿no? Como de, tiene mucho que ver con la pedagogía, muchos tienen que ver con la agricultura, con las economías del campo y con la despoblación, ¿no? Entonces todo eso son proyectos que a veces son muy frágiles y que a veces desaparecen, entonces está bonito como hacer esta imagen también para la gente de que quiere hacer un proyecto ahora, pues que tenga herramientas, ¿no? Y diga, ah, vale, pues cómo lo puede hacer y no pasar por los mismos errores que ha pasado ya esta Claro. gente, ¿no? No, y es muy interesante. Bueno, nosotros también estamos ahí en el mapa. Me acuerdo ahora que el Summer Camp de Audiotalaya está ahí, sí. Aunque ahora mismo esté en barbecho por culpa de la pandemia. Pero a mí me da siempre la sensación en este tipo, y por lo que estabas comentando tiene todo el sentido del mundo, que claro, aquí la dictadura de las cifras es el peor enemigo de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque claro, si cuantificamos los éxitos en base a cientos de miles de personas que han asistido a determinado festival cultural y los ponemos y los vemos, los leemos desde ópticas urbanas, que ese es el error clásico, todo esto se viene abajo y es donde se vuelven más frágiles. Que es algo que yo descubrí justo haciendo el Summer Camp, que decir, bueno, pues organizar un concierto en una ermita, en el Parque Natural del Montseny, en Cataluña, y que de repente el día del concierto te vengan 60 personas, en ese contexto de población rural, de despoblación, y donde nunca jamás sucede nada más que el bosque, es un éxito absoluto, pero no se rige por las mismas éxitos que sería, pues yo qué sé, eso, el Festival Insonora, por decirte algo, ¿no? Claro. Y por eso me parece que este tipo de iniciativas son súper, súper, súper chulas, ¿no? Que se haga algo así y yo creo que cuando lo leí, por eso os mandé rápidamente, ponedme a mí también, por favor, porque es uno de esos contextos donde suceden cosas muy interesantes. ¿No os pasa que se te acortan mucho las distancias? Que todos esos
escalones que a veces impone el mundo del arte, en este tipo de sitios se desmoronan completamente y hay como una horizontalización de las cosas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti algo parecido. ¿En el cubo verde dices o aquí? Sí, al transitar en este tipo de iniciativas. Sí, o sea, yo creo que ha habido un intento de generarlo desde cero como una plataforma horizontal. O sea, básicamente el principio fue tener un grupo de Facebook en vez de una página y hacer una lista de correo para que todo el mundo que quisiera pudiese aportar las cosas, ¿no? Y al final, pues cada uno ha aportado lo que ha querido. Yo creo que es al final hacer comunidad, como estás haciendo tú aquí en Audio Atalaya, ¿no? Que al final, pues eso, que a mí me parece más valioso eso, ¿no? Como más que generar contenido, hacer piña, ¿no? Y como encontrar cómo juntos podemos aprender mucho más y podemos aprender y estar juntos nos va a dar muchísima más fuerza, ¿no? Porque al final, pues, sí, vamos, lo de hacer las cosas así me parece súper importante, ¿no? Como dejar que la gente aporte, o sea, simplemente canalizar eso, ¿no? Hacia. Que lleva su tiempo, porque hasta que la gente consigue sentir que también es suyo el espacio, o hay gente súper valiosa que no quiere meterse en las redes y también es loable, ¿no? Como que, pues bueno, pues no Claro. quieren estar en internet y también está bien. Pues que yo creo que nos quedamos con esa reflexión, ¿no? Con esa idea de compartir, ¿no? Que también tanto se vincula con las escuchas y con todo lo que nos gusta hacerlo. No sé, yo ya lo tendría más o menos. Podríamos estar hablando 3 horas más, pero se nos va el tiempo y hay que preparar la comida y esas cosas. Coco, no sé si quieres añadir alguna cosa más, pero ahora es tú el minuto de gloria, eso que dicen. Nada, no, no, vamos, que me ha encantado estar aquí hablando contigo, que sigamos haciendo piña y espero que salga el camp de este año. Está complicado. Pero bueno, si ya estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Summer Camp este año he preferido esperarme un año más porque el nivel de convivencia es tan estrecho que nos olemos los pedos los unos a los otros y no prefiero esperarme, o sea, quiero hacerlo con todas las con todo el olor a pies Toda la posible tranquilidad. y para eso tengo que esperar un año más. Sí. Bueno, pues nada, la espera será buena. Merecerá, sí. Pues Merecerá muchas la pena. gracias, Coco. A vosotros, al resto de los que estáis en el chat, no os vayáis, que vuelvo en 2 minutos para cerrar la emisión de hoy. Y ya sabéis, si queréis seguir el trabajo de Coco Moya de Menhir, lo único que tenéis que hacer es buscar en los links que os hemos compartido en el chat. Si no lo estáis escuchando en podcast, el link estará en la página web también. Y la podéis seguir en redes sociales porque está en Instagram y en Facebook. Así que ahí la tenéis para lo que sea. Pues muchas gracias, Coco. Nos vamos. Gracias a ti y a vosotros.